se comenzó hace 3 años. La municipalidad dio parcelas en comodatos. La mayoría son de 1000 metros, aunque hay una de 500 metros y algunas de 2000 metros. Esta parcela en la cual se cultiva es de 1000 metros. El emprendimiento lo llevé adelante hasta hace unos meses atrás, sola, hasta que se incorporó un matrimonio, Virgilio y Nelly, que son los que están colaborando. Ellos se dedican también un poco a lo que es verduras, plantines. La explotación en sí, que yo apunté siempre, era frutas finas. Como verás, hay todo frambuesas, frutillas, corintos, shostaberry. Con todos esos frutos, yo elaboro dulce. Hay momentos del año en que tenés que tener más dedicación. Saliendo del invierno, preparar todo, dejar bien podado, libre de yuyo, conservar los mulching con distintos abonos, ya sea con aserrín, desmalezar, hay muchas cosas. Y después, bueno, en este momento es como que ya es más tranqui, porque el sistema de riego de los frutos finos es por cinta, por goteo. Esto era una fracción que parecía el impenetrable, lleno de mosqueta, michay, raíces. Hubo que hacer mucho trabajo para lograr que quede limpio. Esto es un paraíso. Yo, de lo que pasó hace un año y medio atrás, casi ni me acuerdo. Porque uno tenía todo ese empuje, esa fuerza de poder sacar adelante esta villa y se logró. Para mí es algo venir acá, escuchar el trinar nomás del pájaro, el silencio a veces. Es maravilloso. Trabajamos fruta fina, huerta, y bueno, ese es el trabajo de todos los días, ¿no? Lo más importante, digo, en este momento es esto, porque lo sentimos así, lo queremos así, bueno, desde todo, desde el principio que era todo sacar raíces, todo para preparar la tierra. Después, cuando vino lo de la arena y el volcán, todo esto lo sacamos entre los dos, con carretilla y pala, hasta acá arriba, porque hay que subir desde allá abajo, con una carretilla hasta acá arriba, y sacarla a la calle, digamos, ¿no? Nosotros somos jubilados los dos, dependemos de la jubilación, y esto nos ayuda, porque esto es, vos viste la huerta que tenemos, y esto es, gastamos en verdura lo mínimo. La Secretaría de Producción nos apoya en todo esto, empezamos, esto como que recién para nosotros empieza. Estamos, para este verano esperamos estar trabajando mucho mejor. Para nosotros es el paraíso, estar acá es espectacular. Venís a trabajar, que esto no es trabajar, esto es un entretenimiento, venís acá. Se encontrar despejado de todo, lejos de ese barullo mundanal que tienen las ciudades, las grandes ciudades. Municipalidad de Villa La Angostura.